Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio de entrevistas dentro de la Jornada de Familia y Comunidad de la Villa de Wimes 2019. Conocemos a nuestro invitado y entramos en materia. profesor, asesor y orientador familiar en la educación de niños, fracaso escolar, casos de trastorno de conducta en adolescentes, orientación y asesoramiento a los familiares de jóvenes con problemas de adicción, junto a Pedro Aguado, formaaprendereducar.org, donde asesoran y tratan los trastornos de conducta en niños y adolescentes. En las 17 jornadas municipales de familia y comunidad de Abuymes abordó la ponencia la mejor medalla, su educación. Cómo educar a tu hijo con el deporte. Hoy visita Serie Star Francisco Castaño Mesa. Nos encontramos con Francisco Castaño Mena, que ha sido el encargado profesor de impartir la ponencia. La mejor medalla, su educación, cómo educar a tu hijo con el deporte. Gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a vosotros. Gracias para también por visitar a Wime. Bueno, un placer y me ha gustado mucho lo que he visto hasta ahora. Me ha gustado mucho. A ver si mañana puedo dar un paseo. Muy bien, perfecto. La mejor medalla es su educación. ¿Qué valor tiene esta medalla? Bueno, un poco lo que intento referir con este título es que cuando nuestro hijo hace deporte, la mejor medalla que va a obtener es todos los aprendizajes que tiene del deporte, ¿no? que es parte de su educación. Y yo creo que los padres, lo que intento transmitir es que los padres extraigan todas estas cosas buenas del deporte para que luego las hijas las puedan extrapolar a su vida cotidiana, que en realidad es para lo que lo necesitan. Deporte e infancia van vinculados, siempre hablamos de deporte... ...para distraer a los niños de la droga, de las malas compañías... ...¿el deporte es un refugio o será el reflejo de su vida? Bueno, el, el, el tema del deporte, el deporte es una actividad extraescolar... Eh, ...hay datos de más del 85% de niños y niñas en edad escolar... ...hacen deporte como una actividad extraescolar... ...aparte de que hagan otras, entonces yo creo que aparte de todo... lo... A nivel fisiológico, las ventajas que tiene, tienen muchos a nivel educativo, a nivel emocional. Entonces, claro, me dices, es para huir de las, de las, de las drogas y tal. No, no es que sea para eso, es sencillamente el deporte lo que os va a hacer es coger hábitos de vida saludables. Entonces, además, también van a socializar con gente que tiene esos mismos hábitos, por lo cual evita conductar de riesgo. Es cierto que evita conductar de riesgo. ¿Qué aporta el deporte a los jóvenes, además de actividad física? Bueno, aporta sobre todo diversión, que es lo principal, si un niño o un adolescente, o un adulto es igual, pero en este caso un niño o un adolescente no se divierten haciendo deporte, no van a ir, o sea, si yo como padre tengo que obligar a mi hijo a ir a hacer ciclismo, que es lo que hace, aquel día hemos acabado, entonces, lo primero diversión. Y luego ap aporta pues muchas cosas, valores, como hemos dicho, aporta, pues, aprenden a frustrarse, las cosas no van como ellos quieren, en El deporte no sale todo como quieren, aprenden a tener paciencia, aprenden que eso que las cosas no llegan ya, uh, aprenden a que las cosas no van a salir como ellos quieren ni cuando quieren, eh, aprenden a esforzarse, aprenden a ser responsables, un montón de cosas que se necesitan, como he dicho, ¿no? para la vida cotidiana. Es como una herramienta clave, ¿no? Sirve para todo, ¿no? es como una caja de herramientas, hasta incluso organizarse, eh, tener disciplina. Antes lo decías, sí, tuve la oportunidad de, de escucharte y lo sé, eh, adquiere responsabilidades. ...que no se aprenden en el colegio... ...no, porque a veces... Eh, ...uno se motiva más... ...o trabaja más en lo que le gusta... ¿no? ...y si a ti te gusta el deporte... ...pues vas a conseguir motivarte para avanzar día a día. Claro, hombre, está claro que... ...yo qué sé... ...uno ir al colegio es un tostón... ...yo cuando era crío era un tostón, ahora es un tostón... ...y si no cambia el sistema educativo... ...seguirá siendo un tostón. Todos coinciden, ¿eh? Claro, pero hay que ir... ...entonces... ...claro, es normal que se motiven más a hacer deporte... ...porque les divierte... ...pero... Un poco la sociedad nos está llevando a una cosa contraria a la que se necesita. Eh, decimos que los chavales de hoy no tienen valores, sí que tienen, tienen otros, pero los valores de los chavales de hoy es cuántos me gustas tengo en la foto de Instagram, cuántos no, vaya, seguidores sí. tengo. Claro, viven en la sociedad de la inmediatez, del culto a la imagen, entonces el deporte los extrapola a esos valores reales que se necesitan, porque yo puedo tener muchos me gustas en Instagram, pero si quiero hacer algo me lo tengo que, tra que currar, entonces me lo tengo que trabajar. Entonces esto lo enseña el deporte, ¿no? Yo pienso que el deporte nos extrapola pues a, a los valores tradicionales y por eso, claro que vale para todo. Nos da unas enseñanzas tremendas. Lo que pasa es que el, la clave está utilizar también? Claro, que los padres sepan hacer que los niños extrapolen eso a la vida real. ¿no? Un poco en mi ponencia, lo que pretendía era esto, ¿no? Lo que pasa que había niños y padres y tenía que trabajarlo juntos, pero sí que es cierto que cuando escribí el libro, La mejor medida de su educación, voy a eso. No para que hagan deporte, sino. Cómo hacer, todo, cómo hacer que todo lo que aprenden en el deporte lo puedan usar luego en, su, en la vida cotidiana. Y eso es una labor de los padres. Los padres tenemos que conseguir que los niños asimilen eso para utilizarlo fuera. Lo digo en cada entrevista, ¿no? Educar a los padres y madres, educar a las familias para que puedan educar a sus hijos. Y la educación no solo se refiere a edades tempranas, la educación la podemos recibir en plena vida, ¿no? Bueno, yo pienso que... Yo tengo un proyecto que se llama Aprender a Educar, junto con Pedro García Aguado. Claro, aprender a educar es los padres somos los responsables de cómo salen los hijos. Y esto lo tenemos que tener. No, Yo no digo culpable. Hay que decirlo, eh. Hay que decirlo. Los no, no, los padres somos los responsables. Los padres somos los que tenemos que educar a los hijos. Y un hijo, oye, mientras se lo hace, mientras lo hacemos, nos lo pasamos de maravilla. Pero luego conlleva responsabilidad. Y es caro, duro, largo. Y te quitas el muerto cuando te mueres, pero lo tienes toda tu vida. Entonces, claro, ser padre es complicado, tal, pero nos te... yo, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero a veces nos equivocamos mucho, sobre todo yo pienso que hay una cosa que decir, ¿no? Y es que hay que potenciar que haya jornadas como estas. ¿Por qué? Porque los padres necesitamos aprender a educar. Igual que yo si me pusiera a hacer entrevistas, seguro que no lo haría bien. ¿Por qué? Porque no me, no me he aprendido. No por ponerme delante de una cámara si hacer entrevistas. No por el hecho de ser padre se sabe educar. Hay que formarse. Ahí, ahí está la clave, ¿no? Muchas personas se van a sentir identificadas con, con lo que dice. Eh, el deporte en familia mucho mejor. Bueno, eh, claro, el deporte en familia mucho mejor. Digo por eso de que de tal palo tal astilla, lo que se ve en casa es lo que los niños hacen. Claro, antes he dicho una frase en la charla, no sé si la has oído que de Humberto Eco que dice: sí. "Nosotros somos". Lo que nos, nuestros padres nos enseñaron cuando no nos enseñaban nada. O sea, mi hijo hace bici porque yo hago bici. No porque yo le he obligado a hacer bici, sino porque él me ha visto. Entonces, yo no hay nada más placentero que salir a, dar, a entrenar con mi hijo cuando va suave. Cuando va fuerte ya no le aguanto. Pero sí que es cierto que el deporte en familia, ¿no? el, el intentar ir, que la familia colabore, tenga una actividad que no sea esa, que te levantes por la mañana el domingo a las seis y media de la mañana, contento además, y te vayas a hacer. 180 kilómetros porque hay una carrera y luego comas todos juntos, pues para mí eso es algo que une también a la familia, ¿no? Es muy importante. Hay una frase tuya que la he captado para esta entrevista, ¿no? Hemos de enseñar a los hijos a superarse a sí mismos, no a superar a los demás y también la has mencionado en la charla, importantísimo. Claro, el, uno, de los, uno de los problemas es muchos padres, por ejemplo, en el caso del deporte y en el caso de cualquier caso en los estudios y tal, e intentan proyectar en su hijo los que ellos quieren, los que ellos quisieran que fuera. La competencia también. ¿no? La competencia, no. Yo me hubiera gustado ser ciclista profesional, que mi hijo sea ciclista profesional. Yo quiero que mi hijo sea futbolista profesional. Yo quiero que mi hijo sea ingeniero, yo qué sé. Entonces, en realidad, intentamos también que sean mejor que los otros, porque la, más que la competencia, la comparación, ¿no? Te comparas con el otro, mi hijo es el mejor, hoy en día vivimos que no queremos que sufran. Yo, mi hijo, es que, Fútbol. mi hijo claro. Entonces el problema es que intentas que sea mejor que el otro. Y no es mejor, sencillamente es diferente. Y lo importante es saber que cada uno somos de una forma, de una manera, pensamos y actuamos de un modo que no tiene por qué ser igual que a otro. Entonces yo a mi hijo yo le digo, yo a mi hijo no quiero que gane a Luis, a Gerard, a no sé quiénes los compañeros, yo no quiero. Yo quiero que mi hijo entrene, se forme y que disfrute y que él diga, el otro día me vino, "Papá, Hoy me he sentido en una carrera muy bien. Él se nota mejor. A mí me da igual el puesto. Entonces él seguirá disfrutando de la bici. Si yo intento que gane a uno o que sea mejor que otro o que estudie me saque mejores notas que otro y no lo consigue, porque a lo mejor no lo va a conseguir, porque mi hijo, claro, mi hijo a lo mejor no tiene las características que el otro o las condiciones. Entonces se frustra. Entonces, claro, aparte de que como he dicho en la charla me pone la bicicleta para gorro, pues tiran todo, dejan los estudios y empezamos a tener, podemos tener conductas disruptivas en casa, no problemas, conflictos familiares. Entonces hay que disfrutar y si él se esfuerza y hace lo máximo que pueda, yo a mi hijo se lo digo muchas veces: tienes que llegar a ser la mejor versión de ti mismo. A mí los demás me dan igual. Lo mejor que puedas llegar. Hay una frase también y con esto vamos a entrar en la recta final de la entrevista que a mí me ha gustado y, y muchas de las veces también la he cogido como propia. Eso que te decía tu abuelo, no cuando hagas algo bien ...dítelo a ti mismo, por dentro, he sido mejor... Eh, ...me estoy gustando, estoy avanzando... ...pero no lo digas abiertamente porque te puede tallar de perpotente. Claro, mi abuelo me decía, tú cuando digas algo bien, tú dices... ...qué bueno que soy, pero que no te escuche nadie... ...pero eso lo necesitan, o sea, esa sensación que tienes... ...cuando tú haces una entrevista bien y, y te ven... ...luego te dicen, oye, que bien la entrevista, tú te sientes... ...no vas por ahí de cara y dices, sí, sí, tá, gracias... ...pero por dentro es lo que te sientes, aunque cobres lo mismo, ¿no?... Entonces. Eso es lo que te hace que el próximo día te prepares mejor la entrevista, que vayas con más ganas, eso es lo que necesitan los niños. ¿no? Los niños necesitan que se les valore lo que hace bien. Lo más importante en educación, no nos olvidemos, es el refuerzo positivo, valorar lo que hacen bien. No los resultados, sino el esfuerzo. Yo a mi hijo no le pido la nota de matemáticas, le digo, muy bien, cariño, has hecho bien este examen, es, qué orgulloso estoy de ti. Oye, la cara que pone, de sonrisa, eso es lo que necesitamos. Entonces eso ellos también se lo tienen que valorar. Yo pienso que es un poco importante. Estamos en una sociedad de mucha competencia. Cuando los hijos no llegan a ser lo que los, o a las expectativas que tenemos los padres, en vez de valorar el esfuerzo, los machacamos. Entonces yo pienso que ellos tienen que tener esa sensación. ¿no? Esto lo podemos cambiar desde nuestra familia. Lo podemos cambiar en nuestra comunidad, en nuestra población. Pero hay que cambiar muchas leyes y los estamentos también tienen que poner su parte. Estamos hablando del deporte, cuando en diferentes categorías existen las competición... se premia el primero, se premia el segundo, hay un equipo A y otro B, el preferente y el primero, eh, ya eso dicta mucho de la sociedad Pero donde vamos. Yo estoy de acuerdo en que haya competición, fíjate, ¿eh? yo estoy de acuerdo en que haya competición, en que haya el primero, el segundo, el tercero. Estoy de acuerdo, porque te voy a explicar una cosa, creo que eso es la realidad. Y yo acabaré con una frase que te gustará, además creo. Pero mira, la competición es muy buena porque enseña muchas cosas. Pero la competición ha de ser como un medio educativo, no como el fin del deporte. ¿Y me explico? No claro, mi hijo compite, claro que viene bien que compita. Es un medio para qué? Para que aprenda a tener un objetivo, por lo cual está motivado para competir. Aprende a intentar superarse. Aprende a que las cosas no le salen como él quiere que ha estado entrenando muchísimo para una carrera y no llega. Aprende a que gana uno que no la que no le gana uno que no la ha ganado nunca. Estas cosas son las que enseña la competición. El problema está en cuando la competición es el fin. Si yo mi hijo entrena para llegar a esa competición y yo como padre o como madre estoy apretándole para que gane y demás, claro que es un problema. En realidad el problema no es la competición, es lo que hacemos los padres. Como claro. No y si quitamos la competición, si facilitamos todo, tanto la vida, los engañamos. Y la frase que te decía es que educamos a los hijos en Walt Disney y la vida es de Walking Dead. Los engañamos. Los o sea, engañamos... No se la leí también. Claro, entonces la vida es competición. La vida es, funciona así. Entonces yo a mi hijo lo tengo que educar para que, como he dicho antes... La competición sea el instrumento para llegar no pero, a la meta. Antes he dicho en la charla, digo, los hijos no son nuestros. Son del mundo. Los hijos son del mundo y los educamos para que se vayan de casa, cuanto antes mejor, pero, preparado, ¿eh? pero preparados, entonces, claro, tienen que aprender a competir, a que no van a ganar siempre, y esto es lo que enseña la competición, lo que pasa es que los padres tenemos que, que trabajar esto en la enseñanza, no en el fin. Ha sido un placer. Ahora, Muchas gracias. Así que podríamos hablar horas de este tema tan importante y vital para nuestra sociedad, y personas como ustedes, personas... ...como Pedro, como tú, que trabajan codo a codo... ...para resolver los problemas de la sociedad... ...con los padres, con los niños, con las niñas... ...en definitiva con la sociedad... ...seguramente esas semillas que están plantando... ...van a dar muchos frutos... ...y generaciones van a tomar ese, ese relevo... ...porque no se trata de estar en todas partes del mundo... ...dando diferentes charlas ¿no?... ...se trata de cogerlas como propias... ...y esta semillita que hoy han recogido muchas personas... ...aquí la planten en su casa... ...y ese es el mayor reto y el objetivo. Muchas gracias. Gracias a ti y contento de que hayas tenido una buena estancia en Awime. Esperamos bueno. verte pronto. A ver si repetimos. Por supuesto. Y a ustedes también, mucha suerte lo personal y lo profesional. Igualmente. Y a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros aquí con esta entrevista. Ha terminado la entrevista que siempre realizamos a estas interesantes jornadas de familia y comunidad que llevan 17 años establecidas en nuestro municipio y que seguramente habrán servido para resolver algunos de los problemas y lagunas que hemos tenido en nuestra familia, en el entorno, en definitiva, en la sociedad. Nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar ahí.